grito, señores. Primero y 10 del equipo de Patriotas. Primer gol en
yarda número 3. Ya volaron unos pañuelos en la zona del backfield. Vamos a ver qué marca. Es un sujetando ofensivo del equipo de Patriotas. Receptor. Es kickoff del equipo de los Patriotas. Hasta el momento 6-0 va el encuentro a favor a Patriotas. Es una patada que está botando desde el principio. Es fildear. El fielder dudó en si atraparla o no y se quedan en la yarda número 25. El terreno de los mexicanos. Primera serie ofensiva del equipo de los mexicanos en este encuentro. Carrera por el centro, el corredor es detenido unas 3-4 yardas adelante de la línea de scrimmage. Los mexicas sin hacer un gol. Es una carrera de nuevo con el número 3, que apenas si gana media yarda. Tercera y unas 6 por avanzar del equipo de los mexicas. Por ahí vemos un falso arranque número 19, que es castigado y lo retrasa 5 yardas. Tercera y 11 yardas por avanzar del equipo de los mexicas. Vamos a ver qué busca el equipo ofensivo. Play action, el coreback sale hacia el lado derecho, lanza un pase profundo, es incompleto. Aquí se acaba el primer drive del equipo de los mexicas. No pudo completar su primero y 10. Van es cuarta y despeje. Una patada muy alta, vamos a ver qué hace el fielder. Chicas, en la yarda 31 del campo de los Patriotas. Hay un movimiento del tackle del lado izquierdo. Primera oportunidad y 15 por avanzar de los mexicas. Carrera que es detenido y apenas tiene una yarda de avance. Los mexicas sacando sus jugadas sin hacer hold. Es un rollout del lado derecho del coreback. Es bateado. Vamos a ver qué. Creo que fue interno.
es un terreno de juego. Salen con una carrera, el corredor se quita varios tacleos y tiene un avance más o menos como de unas 6 yardas aproximadamente. Es segunda oportunidad y unas 4 o 5 por avanzar del equipo de los Patriotas, que están saliendo de su terreno de juego. Les da el primero y 10. Corredor avanza hasta la yarda número 18 más o menos del terreno de juego. Los Patriotas coreback lanza un pase que solamente les da apenas ganancia de una yarda aproximadamente. En segunda oportunidad, el receptor tuvo ganancia de unas 3 yardas. En segunda y 7 por avanzar del equipo de los Patriotas. Una carrera con el número 26. Entra tercera y 3 yardas. En tercera y 3 yardas por avanzar. El equipo de los Patriotas las empezadas del coreback, vemos que ya vuelve un pañuelo, tiene un gran avance, cruza las 10 yardas. Vamos a ver qué es lo que marca los oficiales. Es un sujetando ofensivo que lo regresa a 10 yardas. Entrará tercera oportunidad. Es tercera y 13 por avanzar del equipo de los Patriotas, ya que hubo un sujetando ofensivo. Puso el coreback, tiene un contacto pero se lo quita. Y es detenido a unas 3 yardas por cruzar el primero. Es cuarta y unas 3 por avanzar. El equipo de los Patriotas van a despejar. Hay un tiempo fuera del equipo de los Patriotas. Es cuarta y 3 por avanzar. Formación de despeje. Es una carrera. Número 26. Vamos a ver si logra alcanzar el primero. Pero voló un pañuelo del lado izquierdo de la pantalla. Vamos a ver qué marca el oficial. Es un falso, hace una formación ilegal. El castigo es designado. Van a medir los oficiales. Van a medir con las cadenas los oficiales para ver si cruzaron al primero y 10. Ahí el graderío nos está estorbando un poco. Y el oficial marca que es primera del equipo de los mexicas. Es primera y 10 del equipo de los mexicas. Empezando el segundo cuarto y segundo drive del equipo de los mexicas. Ahí vemos que las cadenas se están confundiendo de lado. Ya lo están corrigiendo. Y empieza el segundo cuarto de esta final entre mexicas contra Patriotas. Es un pase rápido al número 11 que se quita varios tacleos y avanza unas 12 yardas.
horas aproximadamente. Equipo de Mexica sin hacer reunión. Número 12 en los controles. Hace una entrega por el lado derecho del corredor. Número 1 es detenido y solo avanza unas 3 yardas. Es segunda y 7 por avanzar para el equipo de los mexicas, que ya está tocando la puerta de los patriotas. Tiene un avance aproximadamente igual de 3 yardas. ¡Venga, niño! Es tercera y 4 por avanzar, 5 aproximadamente. Es una carrera con el número 29. Que es detenido, parece que es el primero. Vamos a ver dónde se paran los oficiales. Adelante de la línea de inscripción.
15, 14 por avanzar. Entra el equipo especial de despeje de los Patriotas. Segundo drive que no consiguen puntos. Los Patriotas. Es una patada de despeje alta y profunda. El fielder número 33 la tira hacia atrás. Tiene dos contactos. El tercero lo lleva al suelo. Hay un castigo. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Es un foul personal, es sujetado de la barra defensivo que les da del punto donde fue tacleado. Castiga con 15 yardas y es primera para Mexicas. Es primera del equipo de los Mexicas que se encuentra en la yarda número 40. Ahí le entrega la bola al corredor número 3. Es tacleado y tiene un avance más o menos de 3 yardas. Es un play action, es un pase rápido que se queda, el pase muy corto del cornerback. Entra tercera. Es tercera y unas 8 por avanzar. El equipo de los Mexicas. Es un rollout del lado derecho. Es un pase del lado izquierdo del corredor. Hacer gol, se pone directos para salir y todo se escucha en la voz pero menos el centro, que es castigan con 5 yardas y entra primero. Es primera y 15 para avanzar de los Mexicas. Corre va recibiendo indicaciones de la banca. Es un play action, se la queda. Y se sale. Faltándole más o menos unas 3 yarditas. En segunda y 3 yardas por avanzar el equipo de Mexicas. Se la deja el corredor número 3 que se encuentra en el centro, encuentra el hueco y cruza para darles otra primera oportunidad al equipo de Mexicas. Es primera y 10 del equipo de Mexicas. Atrás unas 10 yardas, unas 7 yardas atrás de la línea. Segundo y 17 por avanzar del equipo de los Mexicas. Del equipo de los Mexicas, mismas yardas por avanzar. Corre la desaloja, igual si es una pantalla, pero se le escapa de las manos al corredor número 1. Es cuarta y 17 por avanzar el equipo de los Mexicas. El coreback de los Mexicas. Es una patada muy alta que queda en la a media yarda. A media yarda, es una patada muy alta. Empieza la ofensiva en la yarda 1 del equipo de Patriotas. Es su tercer drive, cuarto drive ofensivo. La sala es
hace aproximadamente 2 minutos, marcan los oficiales. Segundo. Es 1 y 10 del equipo de los Patriotas. Es un pase que es completo, pero enseguida es tacleado, se queda dentro del campo y el reloj sigue su curso. Entra a tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 10 por avanzar del equipo de Patriotas. Los equipos han mermado mucho al equipo. Ahora van en los controles número 3. Lance personal. Y es tacleado para darles el primero. Estando exactamente en la yarda número 30. Es 1 y 10 del equipo de Patriotas. Una carrera del lado izquierdo, el número 26 escapa. Y se alcanza a salir para detener el reloj, ya que se lo habían consumido en las primeras jugadas de este try. Chicas, contra Patriotas, donde los Patriotas van a realizar el kickoff. Es una patada que es fildeada en la yarda número 20, número 1. Es tacleado a solamente unas 3 yardas. Mexicas en el primer drive ofensivo de esta segunda mitad. Coreba que entrega al corredor. Es tacleado.
más adelante de la línea de scrimmage. Es primera y 10. Y bueno, una carrera por el número 1. Segunda y una 7 por avanzar. Otra carrera más con el número 29 ahora. Es detenido. Tiene un avance de unas 2 yardas nada más. Tercera oportunidad del equipo de los Mexicas, un centro malo, pero el corredor número 13 escapa por el lado derecho. Y se va y es tacleado, cruzando el medio campo y se encuentran en la yarda número 39 del equipo de los Patriotas. Es primera oportunidad del equipo de los Mexicas. Una carrera con el número 1 y se sale exactamente a unas 4 yardas de la línea de scrimmage. Primera oportunidad y 6 yardas por avanzar del equipo de los Mexicas. El quarterback recibiendo indicaciones de sus coaches. Carrera. Es un pase completo del número 5 que les da otro primero y 10 en la yarda número 24. Es primera y 10 en la yarda número 14 del equipo de los Mexicas, tocando ya la puerta para una anotación más. Una carrera con el número 26 que avanza.
oportunidad del equipo de los Patriotas con la clase personal. Corre por el lado izquierdo. Segunda oportunidad del equipo de los Patriotas. Coreback lanza un pase hacia el lado derecho que es completo por el número 8. Enseguida es tacleado por el defensivo número 33. Tercera oportunidad del equipo de Patriotas. Es una carrera con el número 26. Otra jugada más del equipo de los Patriotas. Coreback, es un pase. Es completo y es anotación del equipo de los Patriotas. Poniendo el marcador hasta el momento 13-12. Pero vemos que hay un pañuelo después de la anotación. Es en bola muerta, hay una conducta antideportiva después de la anotación que es castigado en la patada. Se lo pegan por 2 puntos en la yarda número 18 por el castigo que hubo después de la zona de anotación. El coreback desaloja hacia atrás, es un pase profundo, es incompleto. El defensivo logra hacer su trabajo y el marcador hasta el momento 12-13. Kickoff del equipo de Patriotas después de la anotación, marcador hasta el momento 13-6. Es una patada que sale del terreno de juego, pero antes es tocada por el equipo de Mexicali. Saldrán en la yarda número 30 de su propio terreno de juego. Es primera y 10 del equipo de los Mexicas. Es una carrera. Parece que logra tener apenas unas 2 yarditas de avance. Segunda oportunidad del equipo de los Mexicas. Es un play action, es un pase, número 44 que lo completa. Y es tacleado, bastándoles otra oportunidad para el primero y 10. El primero y 10 del equipo de los Mexicas. Es un pase corto con el número 11. Primero y 10 del equipo de los Mexicas. El receptor, es un pase incompleto. Entra tercera, segunda oportunidad. El equipo de los Mexicas sin hacer gol. Directamente desde la formación nos manda el coreback. Carrera por el número 3 del lado derecho. Les da un avance de unas 7 yardas al equipo de Mexicas. Entra tercera oportunidad. Tercera oportunidad y unas 3 por avanzar del equipo de los Mexicas. Una
acarrea por el centro, que es detenido exactamente. Y apenas llega a la línea de scrimmage. Cuarta y dos para avanzar el equipo de los mexicas. Después de la recepción, ya hasta el final, vamos a ver qué marca el oficial. Es un sujetando ofensivo, que del punto les da primera a pesar del castigo. Chicas, es una carrera con el número uno, que está guiado exactamente en la línea de scrimmage. Es segunda oportunidad el equipo de los mexicas. Segunda oportunidad del equipo de los mexicas. Es un play action. Recepción y es un touchback. Primera oportunidad del equipo de los Patriotas después de fumblear la bola al receptor. La bola sale por atrás del campo y es un touchback para el equipo de los Patriotas, que arranca en la yarda número 20. Ahí vemos un falso arranque que los echa para atrás solamente 5 yardas. Primera oportunidad y 15 por avanzar del equipo de Patriotas, que entregan la bola y se quita dos contactos, se resbala y es detenido el corredor. Segunda oportunidad, 11 por avanzar del equipo de Patriotas. Último cuarto de este gran encuentro, cornerback Rola lanza un pase que es atrapado por el número 8. Tercera oportunidad del equipo de los Patriotas, 5 yardas por avanzar aproximadamente. Coreback clase personal por el centro, se abre la grieta, ya vemos cómo un pañuelo. Coreback sigue corriendo y es detenido aproximadamente adelante de la mitad del campo. Pero vemos que hay un pañuelo, vamos a ver qué dicen los oficiales. Es un sujetando ofensivo que los castiga y los regresa 10 yardas hacia atrás. La misma tercera oportunidad. Unas 15 yardas por avanzar aproximadamente. Coreback la hace de nuevamente personal. Se quita 2-3 tacleos y lo detienen. Logra cruzar el primer y 10. Cuarta oportunidad entre el equipo especial de despeje. Es tiempo fuera del equipo de los mexicas. Es cuarta oportunidad. Está el equipo especial de despeje.
equipo de los mexicas, arrancando la yarda 41 de su propio terreno de juego. El quarterback hace down, el centro muy abajo. Es segunda oportunidad, 6-7 yardas por avanzar. Corredor número 1 corre por el lado derecho del campo y es detenido exactamente unas 3 yardas adelante de la línea. Tercera oportunidad. Corredor desaloja. Ya vemos que ya vuelve un pañuelo. Es un pase incompleto. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Parece que es un castigo ofensivo. Parece que es un foul personal. El castigo lo van a declinar los visitantes, los patriotas. Ah, es una formación ilegal ofensiva. El castigo lo van a declinar. Entra cuarta oportunidad el equipo de los mexicas. Es cuarta oportunidad, entra el equipo especial de despeje del equipo de los mexicas. Es una patada alta. El fielder la deja libre. Y es, y van a arrancar su ofensiva en la yarda número 25 aproximadamente. Primera oportunidad del equipo de los Patriotas. La entrega a su corredor número 26, que es detenido exactamente una yarda delante de la línea de scrimmage. Segunda oportunidad del equipo de los Patriotas. Es un play action, lanza, hay un pase. Es completo en la yarda número 41 de los, del equipo de Mexicas. Es primera oportunidad del equipo de los Mexicas. Al equipo de los Patriotas. Tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar del equipo de los Patriotas. Es un quarterback clase personal. Es tacleado adentro, cruzando la línea del primero, dándoles otras 4 oportunidades más al equipo visitante. Patriotas, primera oportunidad y 10 por avanzar. Es un engaño de carrera que se la queda el quarterback y tiene una ganancia nuevamente de unas 6-7 yardas aproximadamente. Segunda oportunidad del equipo de los Patriotas. Nuevamente se escapa por el lado derecho. Vemos que ya hay un pañuelo ahí volando. Tenemos 2 pañuelos más. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Vemos, ahí están los oficiales poniéndose de acuerdo para marcar el castigo. Son pañuelos sin efecto, dicen los oficiales. Es primera y 2.
los echa para atrás 5 yardas. Es primera y gol en la yarda número 14. Se la deja el corredor número 26. El reloj sigue corriendo. Es segunda oportunidad del equipo de los Patriotas. En la yarda número 16. Personal del coreback, ya vemos que voló un pañuelo, no llega, pero vamos a ver qué es el castigo. Es un sujetado ofensivo que es declinado y el marcador se mantiene 18-13. Balón del terreno de juego. Parece que van a aceptar el castigo y van a repetir la patada. El equipo de Patriotas va a repetir la patada, ya que la patada ejecutada hace un instante salió del terreno de juego. Es detenido en la yarda número 7 de su terreno de juego. Es primera y 10 del equipo de los mexicas en la yarda número 9 de su propio terreno de juego. ¡Chicas!
Mexica saca una formación especial. Vamos a ver si la juegan por dos puntos o por uno. Ganando los locales en esta gran final que están disputando estos dos equipos. La patada. La agarra el número 26. Es detenido en el medio campo. Por ahí hay unos pañuelos. Vamos a ver qué dicen los oficiales. La muerta es una actitud antideportiva. El equipo ofensivo, el jugador está expulsado. Es primera y 10 del equipo de los Patriotas, que van abajo por 3 puntos nada más. Ya está a punto de acabar el encuentro.
casi te dormiste a las 11, como te dije.